Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. El día de hoy les traigo el primer trabajito del 2023. Aquí nos encontramos arreglando un techo de un pequeño garage. Y bueno, pues aquí estamos ya limpiando. Estamos arrancando lo que es el shingle. Este techo tiene aproximadamente unos 40 años y la verdad está en buenas condiciones todavía. La madera está bien seca, se ve bien. Pero entonces este es el proyecto del día de hoy, para que ustedes vean cómo es el techo aquí de los United States. Entonces este es el proyecto de hoy y ahí les voy a ir mostrando yo cómo va el avance. Bueno amigos, este roof, como tiene mucho tiempo, no tiene el papel, ¿no? Lleva un papel abajo que es extra protección. Esto lo ponían encima de una vez de la madera. Entonces, pues hoy sí se le va a poner todo lo que lleva, ¿verdad? Todo lo que lleva el sistema. Allá podemos ver que ya como que había un pequeño liqueo. Está bonito ese colorcito. Sí. ¿No sabe caminar bien, fe? Es miedosazo, entonces. Pero sabe hacer roof, él no. Nada. No puede pistolear. Thank you.
Bueno, amigos, aquí ya llevamos la mitad. Gracias a Dios. Miren todo lo que hemos hecho en 2 horas prácticamente. Ya este lado está empapelado también. Y primero Dios, en 2 horas nos vamos. Ya la basura ya está recogida. Miren qué les parece. Estos son los techos de aquí, de Estados Unidos. Para aquellos, ¿verdad?, que nos ven en otras partes del mundo, como Chile, Ecuador, Perú, Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico no sé si es igual, pero ahí los seguidores de Puerto Rico, ahí déjenme en los comentarios si son iguales los techos de las casas o cómo está la cosa. Pero allá por Centroamérica y Suramérica son diferentes, ¿verdad? Porque aquí pues tenemos que cuidar un poco el roof de lo que es el hielo, la nieve y otros elementos, ¿verdad? Así va quedando, miren, amigos. Lo bonito de esto es de que al poner el techo nuevo, ya cuando llueva le va a quedar piscina al hombre allá abajo. Le va a quedar un pequeño liqueo ahí para abajo. Aquí tenemos unos elementos de que estos están dormidos y clavando. Hoy nos tocó traer una troqueta nada más, amigos, por varias razones. Una era que no era mucha basura. Como ustedes pueden ver ahí, estas son 6 escuadras. Y también el acceso está bastante limitado allá, no hay mucho espacio. Y pues nos tocó traer esta troqueta y ahí la tenemos llena de basura. Tenemos que ir a tirarla después, obviamente, ¿verdad? Porque no podemos quedarnos con ella. Y aquí ya, pues, uno de los expertos está listo ya solo para... Miren, poquito ahí de silicón con el dedito, porque tiene que sentir bien uno el... Ahí como que quedó, ¿ah? Como les había comentado anteriormente, ¿verdad?, para aquellos que nos siguen, este negocito lo empezamos también hace un año. Esto es separado a la jardinería, ¿verdad? Este es otro negocio separado que tenemos de roof, que también queremos crecer. Entonces, miren, así quedó el rufito. Se ve muy bien, me parece que es un buen color el que ellos escogieron y se ve muy bonito. Así que para terminar este video, amigos, quiero nada más invitarlos a que nos sigan ahí en el canal, que se suscriban y que nos comenten ahí si tienen alguna sugerencia. Pueden ponerla también ahí en los comentarios o algún video que ustedes quieran que yo haga. Déjenmelo ahí en los comentarios. Y pues de esa manera vamos a seguir haciendo contenido para ustedes. Lo otro, pues aquí les voy a dejar algunas fotos también de lo que se hizo aquí. Para aquellos que también quizá quieran empezar un negocio de roofing, ahí pueden ustedes ir tomando ideas y aprendiendo un poco.
Y así, amigos, de que nos despedimos con este video. Hasta la próxima.